Buenas noches, amigos paisanos. Para mí es un placer tocar aquí esta noche, una casa tan emblemática y que va a tener un uso también extraordinario como es la cultura, tan necesaria en los tiempos que vivimos. Como saben, aparte de mi vida como músico, me conocen mucho más por la voz, pero mi vida también está muy entroncada con la pintura desde pequeñito. Son dos cosas que se casan mutuamente, y tanto como en los textos que yo compongo en mis canciones, la verán reflejadas también en mi pintura. Es toda una simbiosis entre una cosa y otra. La alegría de estar aquí, cantarles y después poder compartir mi obra con ustedes. También es la oportunidad de el disco que tenía que salir a la calle, pues vino la pandemia, como todos saben. Se atrasó muchísimo y hoy lo tengo ahí, en mis manos, en la sala, para aquellos que deseen tenerlo. Yo estaré arriba para firmarlo personalmente. Mi exposición estará mi hija Julia, mi corazón. Y ahí, entre esto y lo de arriba, pues les ofrezco todo lo que este ser puede componer y crear. Gracias por venir y que disfruten con estos temas que les voy a cantar. Amor infinito, que la distancia es el motivo para el olvido. Vivirte en mis sueños es seguir compartiendo cada día en un espacio tan nuestro, en un lugar donde volvieron las mariposas impulsadas por el frágil color de las auroras. Ahí te veo y te siento, fuente donde sacio mi sed de ti. Vivir entre las nubes, correteando con las esencias de luz arcoíris. Así busco cobijo en tu regazo, regresando al niño que nunca dejó de soñar. Que paseas por los bosques y las arenas. Donde la espuma se resiste a borrar tus huellas. Y jugar entre las nubes al encuentro de la luz de un nuevo día. Ahí te veo y te siento, fuente donde sacio mi sed de ti. Lugar donde convive
las golondrinas en los espacios de los arcoíris. Así busco cobijo en tu regazo, regresando al niño que nunca dejó de soñar. Gracias. Este tema lo titulé Amor Infinito, que se lo dediqué a mi compañera Silvia, y que lleva también el nombre del disco, y en la portada está ella, mi compañera de siempre. Sentado aquí en la orilla bajo este cielo, sintiendo una vez más mi amor por ti. El agua juega en la arena y entre mis dedos, cuanto más cerca te tengo, más te admiro y soy feliz. El aire que juega libre recorre el cielo, llegando a cada rincón de esta tierra, jugando entre las cabocas y por las selvas, el verde se desmelena en un canto para ti. Volar entre las nubes tocando el cielo y asombrarme de cuanto veo y lo que soy. Ser libre es tocarlo todo y no tener freno. La vida es un don hermoso al que me aferro. Le doy gracias cada día por darme tanto, y otra vez con mi guitarra yo te canto. Se ven altivas, jugando entre el blanco manto de las nubes, y en las noches de luna llena son las estrellas que bajan a enamorarse de una luna. Volar entre las nubes tocando el cielo y asombrarme de cuánto veo y lo que soy. Ser libre es tocarlo todo y no tener freno. La vida es un don hermoso al que me aferro. Le doy gracias cada día por darme tanto, y otra vez con mi guitarra yo te canto. Gracias. Este tema que les voy a ofrecer nace en las circunstancias maravillosas. Fue por la visita que hicimos al pueblo saharaui
Tuve la suerte de conocer a ese pueblo personalmente. Me emocioné muchísimo, lloré, porque vi a aquellos niños con esas referencias de nuestros niños de las playas. Me recordaron mucho los niños morenos rubios jugando en las playas de Tazacorte. Y niños que no conocían las flores ni las mariposas. Y nos daban un mensaje impresionante para los niños de nuestra tierra, que lo tienen todo. Tienen una maravilla de territorio, una patria hermosísima. Y vi a aquellos niños tan desamparados en aquellas arenas tan impresionantes. Pero ocurrió algo hermosísimo. Era una bueno, y hoy día están dentro de ese conflicto. Y la España esa me duele tanto, el dolor que produce cuando el gobierno español puede dejar a un lado que ese pueblo se manifieste en adquirir su propia tierra, su patria. Ellos están destinados en Tindú porque Argelia les ha permitido una tierra súper hostil. Ahí conviven. Y una cosa a mí me impresionó muchísimo, por la estrategia de guerra, pues a los niños los aislaban y los ponían en una población muy alejada de la población central. Cuando hablo de población, de un mundo de Jaima, que es donde viven ellos. Y cuando llegué, vamos, íbamos en el jeep, y la cosa curiosa que me llamó la atención era, íbamos con una saharaui, y ellas iban cantando una canción que me daba la impresión que no sabían qué personaje la cantaba, y era: siempre hay por qué vivir, por qué luchar al final. Ellos vivían ese texto, y a mí me estaba llevando la carita del personaje, ¿sabes? Y hay que ver lo que es la vida. Bueno, y al llegar al colegio, ver a aquellos niños que los trabajos manuales con los restos del fósforo, después de la cabeza, lo que queda, el rabito ese de cera, ellos los abrían y hacían unos trabajos manuales maravillosos. ¿Qué quiero decir con esto? Que como que eran creativos con las cosas tan sencillas. Y después otra cosa que me impresionó, cómo ellos jugaban como si tuvieran una televisión y hacían ellos mismos de locutores y jugaban entre aquellos cartones que asemejaban a una televisión. Todo eso me tocó muchísimo. Allí, por el tema que voy a cantar, dedicado a una noche que estuvimos en la Jaima. La Jaima es las tiendas donde ahí nos pusieron una saharaui hermosísima en una tienda con unas alfombras persas. Y ella estaba con su té, ese ritual, jugando con el té, que cada vaso era un juego de Dios, era tomarlo, en aquella se quedaba el desierto, y ver aquella espuma del té, de verdad que era algo extraordinario. Pero después lo más para mí que se me quedó impregnado fue en el horizonte, empieza a oscurecer y empieza a aparecer una luz naranja enorme, y de repente aparece todo un arco de luna. Nunca había visto una luna tan enorme como la de esa noche, hermosísima. Y cómo no, dentro de esa inspiración he creado este tema para ese pueblo noble y tan cerca de nosotros, que debemos, y ya Canarias los acoge, y a esos niños que vienen a las familias y son acogidos y son felices durante ese tiempo. Eso es una maravilla que lo hagamos, porque es nuestro pueblo, somos africanos y ahí tenemos el continente, y lo demás nos queda un poquito lejos. Luna de los desiertos, ese es el tema que les voy a ofrecer. Oh, hey.
noche y del amor. Tu luz entre las dunas es como un sueño, y el hombre azul se queda atrapado en ti. Oh, África se viste toda de luz, y tu poeta lírica dama de este planeta tan azul, contigo vuelvo a soñar. Ah, 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 ah. Bueno, La Palma, como saben, es una isla con mucho arraigo con Cuba, ya no solo por los indianos, sino que allí en La Palma todavía los grupos cantan canciones que hoy ya en Cuba han desaparecido. Y ese sentir de La Palma, pues eso se nos cuela a todos los compositores, y como no aquí, cuento yo un tema, digo, mi madre, el amor que está tan trillado, ¿qué puedo yo contar del amor que no se haya
que nos haya contado. Bueno, y me salta la chispa de crear un tema de un personaje que va despistado por la calle, llega a un bar que allí llamamos el kiosco Eliseo, allí se encuentran muchos que les gusta cantar y elevar la voz, los líricos, y ahí al entrar hay una persona con su pareja, y el personaje despistado mira al fondo y se queda prendado de una mujer que está al fondo, pero claro, esa mujer tiene su compañero. ¿Qué puede hacer ante una situación tan enormemente difícil? Porque no se puede pronunciar ni hacer gestos. Ella también se queda mirando hacia él, y quizás ahí es donde nace ese amor que yo lo titulo amor clandestino. Salí a la calle como un día más, con el despiste de siempre. Crucé la esquina para llegar al bar, a verme con mi gente. Y ahí el destino nos puso a los dos frente a frente. Se nos clavó la mirada y nos quedamos ausentes. Qué magia tiene la vida y qué valor un instante. La fuerza del amor. Estoy sintiendo algo en mi interior que me controla y me abruma. Nace con fuerza del corazón, me desconcierta y me gusta. Sentimiento nuevo que brota y le hace cosquillas al alma. Pasando noches enteras dándole riendas al alba. ¿Y cómo puedo decirte que olvidaré su cara? Nace del corazón. Las horas pasan deprisa y no te veo, y como un loco voy corriendo a buscarte. Y es que con este amor yo no puedo, como huracán, como un torrente, se va directo hacia ti. Y es que los años no apagan nunca el destino, y el destino dispuso que te encontrara. Solo me queda dar riendas al deseo y que el amor te termine cuando esto llegue a su fin. Lleva. Estoy sintiendo algo en mi interior que me controla y me abruma. Nace con fuerza del corazón, desconcierta y me gusta. Sentimiento nuevo que brota y me hace cosquillas al alma. Pasando noches enteras dándole riendas al alma. ¿Y cómo puedo decirte que olvidaré su cara? Nace del corazón. ¡Eva! Las horas pasan deprisa y no te veo, y como un loco voy corriendo a buscarte. Y es que con este amor yo no puedo, como un huracán, como un torrente, se va directo hacia ti. Y es que los años no apagan nunca el destino, y el destino dispuso que te encontrara. Solo me queda dar riendas al deseo y que el amor determine cuando esto llegue a su fin. Thank you.
Gracias. Bien por ese acompañamiento. Muy bueno. Hay una cosa de este municipio que ya hace 200 y algo de años, ahí es nada, pero tuvieron hermanado Barciquillo con Telde. Y después, pues claro, los hermanos se buscan la vida, se separan, se segregan, pero quedó la semilla de la hermandad que todavía... Y funciona para mí musicalmente, porque hace tiempo yo compuse este tema dedicado al sequillo, a las hermosuras de los almendros en flor, que también lo tenemos allá en El Paso, en La Palma. Todas las islas, a no ser ya las más como Fuerteventura, Lanzarote, que tienen otras bellezas extraordinarias. Pero esta, Barciquillo, es un tema que me encantó siempre, la música, y son los aires de Lima, de ahí de Barciquillo. Y eso lo titulé Barciquillo Azul. Bueno, y ahora para darle, voy a hacer el último tema, para después pasar a la exposición y poder disfrutar también de ella. Ahí comprobará más o menos lo que les comentaba, lo que tienen que ver mis temas con mi obra pictórica. Y hablando de pintura, hay una cosa que siempre me es curiosa en nuestra tierra: cómo tratamos a los creadores, cómo tratamos a nuestros propios paisanos. Ahí tenemos tantos cantautores que se tienen que ir de Canarias porque no hay soporte para ellos. Triunfar fuera cuando debería ser al revés. Ser escuchados en nuestra casa
y que vengan a oírnos aquí. Y viajar, claro que sí, abrirnos al mundo, pero primero a nuestra casa. Que todos los jóvenes que tocan y hacen música puedan convivir con nuestra tierra, que creen las familias aquí. Se va Rosana, se va Pedro Guerra, se van tantos que podían estar aquí haciendo patria y tienen que estar fuera, no por su gusto, sino porque es así, somos así, no valoramos lo nuestro. Y eso, para que un pueblo camine, tiene que dar un giro ya no de 50, sino 90 grados. Esta tierra tiene que dar un cambio para encontrarse a sí misma. Hoy el mundo tiene la riqueza de la diversidad, pobre del mundo, si no aguarecemos y seguimos manteniendo la identidad, que es como yo titulo esta exposición. Y hay uno de los ídolos hermosísimos. Si España tiene la Dama de Elche, nosotros tenemos el ídolo de Tara. Aunque sea esa figura pequeñita, significa tanto para nosotros, porque es la memoria, la huella de nuestra cultura, de nuestro ADN. Esa cosa tan pequeñita, porque qué valor tiene. Yo la magnifico y la hago como una pirámide enorme, jugando con el roquenublo y el teide de fondo. Claro que sí. Porque ahí el significado es la cultura que tiene que permanecer siempre, ese nivel altísimo. Y hablando de esto, de cómo apoyar a los autores, hablo de uno de los pintores más extraordinarios que ha tenido esta tierra. Él, como no, aquí en su isla no tuvo el abrazo, no tuvo pudo hacer poquitas cosas, pero se fue a Europa y fue capaz de hipnotizar con un movimiento increíble que después se esparció por el mundo y por toda Europa, fue copiado y admirado. Hablo de Néstor Fernández de la Torre. Él creó un hermoso pueblo canario, que aquí, viendo Telde, hay una parte del rincón que le llaman San Francisco. Me acompañaron unos amigos y me recordó muchísimo esa arquitectura que él creó para que cuando vengan los barcos llenos de extranjeros que vienen a encontrarse con nuestra cultura, no lo recibamos con zambas brasileñas, con plumas y batucadas, porque ellos no vienen a ver eso, vienen a ver un ADN. Por eso decía, pobre del mundo si no contiene esa diversidad. Si todos nos dedicamos a colocar la garrita de lado y vivimos del reggaetón y de las cosas tan exportables, que son interesantes, pero no podemos basar nuestra vida en la identidad de otros municipios y de otros países y del mundo. A Néstor de la Torre, yo como lo admiro muchísimo por su ADN, por su amor a la tierra y las cosas maravillosas que hizo, esta canción. Y decirles a todos gracias y les invito a que vean mi obra y allí yo estaré con ustedes compartiéndola. Gracias, buenas noches. Velas al viento que serpentea entre regatas y un cielo abierto. Desde el estudio plasman el lienzo las ilusiones y tantos sueños. Es la paleta del noble Néstor. Es la grandeza y la identidad del creador que quiere llevar su alma por los caminos y los senderos que atesoran los campos de su gran Canaria. Y los poemas del mar y de la tierra comienzan
comienzan a tomar vida siendo pintados sobre los lienzos. Y nunca vi tanta belleza de unos cuerpos entrelazados entre las plantas y flores que apasionados se besan entre higueras del Himalaya y las ramas verdes y abatidas de un viejo dragón. Y nunca vi tanta belleza de unas plantas endémicas y sus colores y los poemas de Tomás Morales cortan el aire y en cada verso escrito son las Hesperides. Le hacen honores, lanzando al aire miles de pétalos de su jardín, donde los sátiros de las Hespérides salen trotando de sus bocetos, son los delirios de un hombre grande que se adentra en el Olimpo donde habitan los dioses del universo. Y nunca vi tanta belleza de unos cuerpos entrelazados entre las plantas y flores se besan entre higueras del Himalaya y las ramas verdes y abatidas de un viejo dragón. Y nunca vi tanta belleza de unas plantas endémicas y sus colores. Y los poemas de Tomás Morales cortan el aire y en cada verso escrito sobre las Hespérides. Pedimos la presencia en el escenario del concejal de Cultura, don Juan Martel, que hará entrega a Luis Morera en nombre de la Escuela Municipal de Folclore de un ídolo de Tara, elaborado por artesanos de nuestra tierra. ¡Hombre! ¡Qué maravilla! Está realizado por un artesano. ¡Oh, perfecto! Vale. Oye, tiene la... Sí. Perfecta. Venga. ¡Qué hermosura!